vamos a poder divisar aguas nicaragüenses, aguas hondureñas, y vamos a poder ver las islas de nuestro país, como también las de Honduras y algunos islotes de Nicaragua. Estuvimos en primer lugar en la ciudad de Conchagua, en un lugar muy colorido y muy lleno de tradiciones antiguas, ya que ahí tiene el templo uno de los más antiguos del Salvador, que data de 1396. Una estructura bastante antigua, ¿verdad? Y que se mantiene siempre intacta a pesar de tantas cosas que han pasado con el tiempo. Estamos acá en el volcán de Conchagua. Llegamos hasta el lugar más alto que podíamos llegar en carro. Aquí empieza la caminata. Y nada, esperemos llegar arriba y ver un buen panorama. Es una altura de 1243 metros que vamos a caminar. Una caminata bien, bien dura. La vamos a emprender para poder llegar a lo que es la cumbre, la parte más alta, para poder divisar aguas nicaragüenses, hondureñas y todas las islas que pertenecen al Golfo de Fonseca. Por fin llegamos después de una larga caminata, sudor, dolor, pero llegamos acá, la vista está increíble, se ve la bahía completa, del otro lado se ven las islas que las vamos a ir a ver ahora, y aquí estamos en la casita Tarzán, una rampita pequeña, bien alto hacia abajo, un poco de vértigo, pero buenazo, está bien buena la vista, valió la pena. Enfrente tenemos lo que son dos islas de las más grandes del Golfo de Fonseca, pertenecen a Salvador, lo que es la isla de Conchagüita y la isla Mianguera del Golfo. En esas islas se encuentran algunas playas muy lindas.